La primera vez que vine a Andorra recuerdo que era bastante chiquitito, tenía unos 10 años, y vine con mis padres y me compraron mi primer Walkman. De hecho, a eso se venía a Andorra antiguamente, a comprar. Hoy en día la nieve y el turismo de compras son dos de los motores económicos más importantes del país de los Pirineos. Pero a nosotros lo que nos interesa es la montaña, la naturaleza y la pesca, y de eso vamos a hablar. Hacer montaña en Andorra es un privilegio, es un auténtico paraíso. De hecho, hay más de 50 lagos y picos por encima de los 2.900 metros, así que los aficionados a la alta montaña están de enhorabuena. Cambio de escenario y ahora en un sitio bien bonito os voy a hablar de los señuelos que yo utilizo y de cómo afronto una jornada de pesca cuando subo a los lagos de alta montaña. Los que seguís el canal ya habréis visto muchos vídeos y sabéis que la pesca de la trucha y el salvelino en estos lugares es una de mis pasiones, la verdad es que me encanta. Es que la pesca ya pasa a un segundo plano con estos paisajes, con la naturaleza tan bella. Y bueno, aquí en Andorra tenemos mucho de eso y además en todos los lagos tenemos trucha de origen atlántico, tanto repoblada como salvaje, alguna de origen mediterráneo también podemos encontrar, y mucho salvelino y algunas arcoíris. Y vamos con los señuelos. Bueno, cuando llego a un lago, normalmente a primera y última hora del día es cuando se suelen mover los ejemplares más grandes. Ahí el señuelo que a mí me gusta utilizar es el Duo Ryuki en talla 70. En talla 70, es un minnow hundido, diseñado para la trucha, ya muchos lo conocéis porque ya hemos hablado en el canal de él, y más que vamos a hablar, y tiene un tamaño muy 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 bueno para las truchas de buen tamaño. A primera y última hora del día, con él vamos a tocar distintas profundidades, así que vamos a poder pescar ejemplares que se encuentren en bastantes metros de fondo o un poco más orillados. Cuando ya el sol se levanta mucho, la pesca de ejemplares más grandes se suele complicar un poco, entonces ahí yo paso a pescar siempre a pez visto. Si nos encontramos con una buena trucha, uno de los señuelos que a mí me gusta utilizar es el Flatside de Megabass, suspendido, la importancia de que sea suspendido es muy importante, o el Duo Rozante en talla 63, que también es suspendido. ¿Y por qué suspendido? Bueno, aparte de que saca el lado más agresivo de esas truchas de tamaño que encontramos muy orilladas, porque aunque estén orilladas, son peces que están muy atentos a todo lo que pasa a su alrededor y son muy, muy, muy esquivos, van con todas las precauciones. Un señuelo suspendido que podemos manejar con jerks bastante agresivos, y si está la trucha agresiva lo va a embocar directamente, pero si no está tan agresiva, cuando dejamos inmóvil el jerk, ahí va a ser cuando vamos a obtener la picada. Es muy importante, hay que ver la actividad de ese pez para o darle un buen jerk agresivo o no abusar de los jerks y dejarlo más parado, darle pequeños toques e insistir más en las paradas. Si las truchas que vemos ya no son de buen tamaño, que ya son un tamaño pues lo más normal en un lago, que suelen ser tamaños más pequeños, medianos, bueno, ahí me gusta utilizar entonces el Ryuki en talla 50 y 60. ¿Por qué? Porque no hace tanto ruido al caer, no se va a espantar ese pez, que aunque también sean de tamaños menores, también tan cerquita de la orilla, que oyen todos los ruidos, ven cualquier cosa. Si tú ves al pez, muy posiblemente, si no andamos con mucho cuidado, él también nos ve a nosotros. Así que ahí hay que extremar también por nuestra parte las precauciones. Entonces vamos a utilizar el Ryuki 60 y 50, poquito ruido al caer, y lo vamos a manejar sobre todo a twitching, no a jerks muy agresivos. Vamos a recoger lineal y cuando esté en el radio de acción de la trucha o del salvelino, lo vamos a mover a tirones, pam, 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 a twitching, no a jerks más agresivos, sino a twitching. En esas circunstancias, si las truchas no están muy activas, ese movimiento como que el minnow se quiere ir o se acelera,
¡buah! Ahí, picada casi casi segura. Otra opción que tenemos cuando esas truchas y salvelinos están un poco apáticos es utilizar también un Ryuki 50, pero el modelo suspendido. Me gusta mucho, que también es muy ligerito, no hace mucho ruido al caer y esas paradas son demoledoras ante esos peces que vemos ahí en nada, en medio metro de agua o en menos. Otro señuelo que me gusta utilizar mucho es el Ryuki VIP. Especialmente sobre todo a esas horas de mediodía que está todo más parado, que bueno, pues nos dedicamos a hacer un poco lances un poco más rápidos, a batir más agua, a ver si encontramos algún pez activo, pues ahí sí que me gusta utilizar mucho este señuelo, un pequeño lipless del cual también hemos hablado en el canal, y bueno, colores así naturales me gustan mucho, este tipo así de colores son muy efectivos, así que es otro señuelo a tener en cuenta, tiene muy buen lance y también podemos tocar distintas profundidades, así que es perfecto. En esos momentos también, junto al Ryuki VIP, me gusta mucho utilizar el Ryuki Spin. Chiquitito, cuerpo de minnow, con una cucharilla y muy, muy, muy efectivo, al igual que el Ryuki VIP, sobre todo a esas horas de mediodía que no sabemos qué poner y queremos batir mucha agua a ver si encontramos algún que otro pez. La verdad es que me ha dado salvelinos de muy buen tamaño en horas que pensaba que no iba a picar nada, así que otro señuelo a tener en cuenta. Y ahora os voy a comentar una de mis técnicas preferidas. A popper, sí, 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 tanto truchas como salvelinos, sobre todo los salvelinos que son un poco más agresivos así en superficie, es uno de los señuelos que más me divierte utilizar, sobre todo ya a esas horas también, podríamos decir que prácticamente casi casi todo el día, desde que ya el sol se levanta un poco y ya las truchas más grandes se suelen retirar un poco al fondo, empiezan a moscardear el resto de peces del lago, a mediodía, antes de atardecer. En esos momentos que empiezan a comer moscas, este popper, el poco poco de dúo, es perfecto. La verdad es que yo me tiro horas y horas pescando solo a popper, porque aparte de que es una técnica bonita, las picadas son impresionantes. El salvelino es un pez muy agresivo, un salmónido que tiene una picada en superficie que me recuerda a una lubina o a cualquier otro depredador de mar. Porque si lo sabemos mover bien en superficie y acertamos el color, y yo recomiendo siempre colores naturales, nada de colores estridentes, en otro tipo de señuelos, un Ryukis o cualquier otro modelo, sí, pero en poppers, señuelos de superficie, colores naturales, no me preguntéis el por qué, no tengo una teoría sobre eso, pero los colores que mejor resultado me han dado han sido colores naturales. Y lo mismo, vamos, podemos pescar a pez visto o simplemente lanzar hacia el centro del lago donde veamos moscardear algún pez y ahí lo dejamos quieto, nada más caer, lo dejamos quieto un poquito, muchas veces se dan ahí las picadas y si no luego pues lo comenzamos a mover, no muy rápido, dos, tres popeadas, pam, 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 o mejor dicho, pop, 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 lo dejamos quieto y otra vez volvemos a empezar, impresionante. No puede faltar un popper para pescar en alta montaña. Y ya para acabar el tema de los señuelos, un par de recomendaciones. La primera, el dúo Ryuki 4, talla 70, ahora hay una nueva en talla 90, pero la talla 90 para los lagos de alta montaña es un poquito grande. Yo recomiendo la talla 70. Este año pasado lo utilizamos y la verdad es que es brutal. Su efectividad es increíble, ya sea con truchas, con salvelinos y simplemente tenemos que acertar un poquito el color. Esta temporada 2022 tenemos unos colores nuevos, muy bonitos, que van a dar muy buenas capturas. Y para acabar, acabaríamos hablando de dos vinilos que también me gusta mucho utilizar. Son tipo Slug, no son de cola paddle. Los de cola paddle tipo Sawamura en 3 pulgadas funcionan de maravilla, pero me gusta mucho utilizar los de tipo Slug, como el Surface Breaker de Hillclimb y el Glocky de Sawamura. Montados en Cheburasca, montados simplemente con un Texas sin plomar o con una cabecita de darting, son increíblemente efectivos ante esos peces esos días que están apáticos, que no quieren nada, o cuando pescamos a pez visto en peces muy muy orillados, ese vinilo, esos dos modelos sin plomar son de una efectividad brutales, son mortales, así que no dejéis de llevar esos vinilos también cuando subáis aquí a los lagos de alta montaña de cualquier lago del Pirineo. Y no quisiera acabar el vídeo sin dejar de comentar la importancia que tiene en llevar unas buenas gafas polarizadas si pescamos a pez visto en los lagos. Y es que para ver los peces tenemos que eliminar ese molesto reflejo que se crea en la superficie del agua y para eso necesitamos unas buenas polarizadas. Importante, algo que no todo el mundo tiene en cuenta, y es que hay que adecuar
el tono de las lentes a la luminosidad del día. Hoy, por ejemplo, estoy acabando de grabar este vídeo en Engolasters, que por cierto es un lago muy interesante para probar todos los señuelos que os he estado enseñando, porque es accesible, tiene un montón de peces, podemos pescar con la familia, venir con los niños, con la pareja, es un sitio perfecto. Y como veis, hoy el día que hace, que el viento es muy cambiante, las nubes también, aunque tengamos una buena previsión, no siempre lo podemos controlar y hay momentos en que está el día súper nublado y luego sale el sol. Por lo tanto, importante, las lentes, el tono de las lentes. Vamos a utilizar este tono de lentes, estas así más marrones, amarillas, sobre todo para primera y última hora del día y cuando los días estén nublados, ¿ok? Y vamos a utilizar las de tonos más clásicos, las típicas negras, oscuras, para pescar en momentos de mucha, mucha luz. ¿Qué es lo ideal? Pues si podemos llevar dos modelos, porque de verdad es algo muy importante el tema de la luminosidad del día. Pescaremos mucho más cómodos, mejor para la salud de nuestros ojos, porque las gafas no solo es una herramienta de pesca, es salud para nuestros ojos y poder ver así los peces con mucha más claridad. Aquí este modelo que os estoy enseñando son las Big Fish, son nuevas de este año en el catálogo, tienen grado 3 de polarización, muy bueno. Son gafas un poco más sencillas. Como veis, los detalles, pues una trucha o un black bass, depende del modelo. La verdad es que quedan muy bonitos. Y el diseño moderno, a mí me gusta mucho. Y luego tenemos las Willex. Esto ya es, bueno, alta calidad en gafas polarizadas. Una lente impresionante, con un tono de contraste y color brutal. Hay que probarlas para darse cuenta. Y luego la montura, ya sabemos, la resistencia que tiene a los golpes y al uso extremo. De hecho, son las gafas que utilizan los militares, los SWAT, la policía en Estados Unidos. Tiene certificación balística. O sea, ya no es solo salud para nuestros ojos en cuanto a luminosidad, es que si tenemos un accidente, pues estas lentes son irrompibles prácticamente. Así que muy importante el tema de las gafas. Y me gustaría recomendaros que practiquéis pesca sin muerte y que cuidéis del medio ambiente, porque bueno, el día de mañana nuestros hijos lo agradecerán y que puedan disfrutar de todo este entorno, de esta pesca tan bonita, y que no le dejemos pues una naturaleza para nada salvaje, sino totalmente destrozada. Así que ya sabéis, cuidar a los peces y cuidar al medio. El futuro depende de nosotros. Y si os ha gustado el vídeo, le podéis dar al like, lo podéis compartir, suscribiros al canal, darle a la campanita, muy importante, y nos vemos en siguientes vídeos. Como siempre os digo, que van a venir muchos, siempre más y mejor. ¡Chao, chao! ¡Gordo!
estoy grabando.